Amigos del Gran Aventurero, estoy aquí en la Costa Chica de Oaxaca. Hoy se me ocurrió mostrarles la planta o de dónde sale el chocolate que consumimos. Les voy a mostrar cómo es la planta, cómo es el fruto y cuál es más o menos el proceso que se hace para obtener el famoso chocolate, el delicioso chocolate que alguna vez pues hemos comido. Esta es la planta de lo que es el cacao. De esta planta es donde se saca el chocolate. Vamos a ver cómo es la fruta en crudo. Vamos a verlo. Mire, esta es la fruta. Esta es la fruta de donde sacan el chocolate. Si lo pueden apreciar. Mire, es una fruta grande. Y adentro de esa fruta hay muchas semillas. Lo que platicaba ahorita con la señora es que parten esta fruta y después sacan las semillas y lo ponen a secar. ¿Para qué? Para que de ahí, después de secado, se muele y es de donde sale el famoso chocolate que todo el mundo conocemos. Es un manjar, el chocolate está riquísimo y vamos a ver el proceso. Mire, esta es la mata o la planta, como le quieran llamar, y esta es la fruta. Esto es lo que sacan dentro de la fruta que les mostré. Esto es, aquí ya casi se está secando. Esto es lo que, de aquí es donde sacan el chocolate. Esto es el nombre de esto, es el cacao, de donde se saca el famoso chocolate que todo el mundo conocemos y todo el mundo hemos comido alguna vez. Me platica la señora que de aquí, ya después de que se seque bien, bien, luego ya se pasa a cocerse esto. Se tosta, después del tostado se muele en metate y después del metate pues ya sale el famoso chocolate de tablilla que nosotros conocemos.